Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de algo que no tiene sentido, pero que simplemente quiero hablar porque demuestra que somos el mejor país de Chile. Y me refiero al nuevo viejo meme de Star Wars y Cerveza Cristal, que renació de las cenizas tal ave Fénix y por la cresta que me ha dado risa. Y básicamente fue Stephen Colbert en su Late Show que le dio más tracción a esto, al nivel que hasta Elon Musk lo terminó tuiteando. Colbert le dedicó un segmento a esta fricada, el que hace un rato están viendo de fondo. Y bueno, igual tengo que aclarar, no fue Colbert el que lo descubrió, sino que fue un usuario de Twitter que quedó WTF al ver esto, lo subió y lo hizo viral, demostrando que como siempre las redes sociales no sirven para nada que no sea masificar memes. ¿Y cómo nació esto? Bueno, con una simple campaña publicitaria que se apodó La Fuerza Está con Cerveza Cristal, nacida de la sección de medios y marketing de Cristal CCU y también de las agencias de publicidad UMD y FX, que fueron los encargados de hacer los spots. Respecto a esto, CCU explica que fue una iniciativa nacida junto con Canal 13 en el año 2003, con la que pretendían luchar contra el zapping durante el ciclo de cine internacional que exhibían en el canal cada domingo. Y claro, no se les ocurrió nada mejor que, al estilo de George Lucas, alterar las películas originales para introducir nuevas escenas en ellas. Así que en simple, en el 2003, Canal 13 exhibió la trilogía original de Star Wars, y antes de cada corte comercial, introducían una escena filmada por ellos mismos, que era un espejo de la escena, pero con la promoción correspondiente a Cerveza Cristal, aunque me pregunto por qué no cambiaron el jingle a Única, Grande y Fuerza o algo por el estilo, es como una oportunidad perdida. Y a diferencia de lo que hizo George Lucas con sus cambios de la trilogía original, creo que acá el resultado fue notable, porque los creadores ganaron un Grand Prix de Cannes por la publicidad, y hasta yo, que no veía televisión en ese entonces, recuerdo haberlo visto. Claro, después puteé como una hora porque me cambiaron Star Wars, pero igual lo recuerdo. Al que no le gustó tanto todo esto, en todo caso, fue a George Lucas, porque puso un reclamo ante el CONAR, Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile, por infracción al derecho de autor y al Código de Ética Publicitaria. Y como Lucas ganó, no pudimos volver a ver una maravilla como esta de nuevo. Bueno, entre comillas, porque en Argentina también hicieron algo similar con Cerveza Cusqueña. Así que me imagino que Lucas demandó de nuevo, pero ahora en la tierra del bife y chorizo, el café con leche y los corazones. ¿Qué demonios es esto? La movilización peronista del 17 de octubre. Un acontecimiento que se repite hace 75 años. ¿Con qué dinero? La respuesta es fácil. ¿A dónde creen que van los impuestos que pagamos en el planeta productivo? Y mejor aún, ahora están saliendo memes de todo. O sea, George Lucas no pudo frenar nada. Tomó 20 años, pero de todas formas no pudo frenar nada. Y cuando digo memes de todo, digo memes de todo con Cerveza Cristal. El Señor de los Anillos, Matrix, Sonic, Zelda, Mario. O sea, busquen un rato y van a pillar lo que es de verdad de todo. Y mayormente es por eso por lo que quise hacer esto, porque quedé tan WTF que no podía no hacerlo. Porque si algo refleja esto, es que como dije antes, somos el mejor país de Chile. Porque nos conocen afuera por los terremotos. La delincuencia, el Tino Río, el presidente más joven del mundo, las constituciones fallidas y ahora Cerveza Cristal. En serio, yo creo que los gallegos deben amarnos porque les quitamos el papel como la raza más hueona del planeta y lo peor es que no puedo negar que a veces igual me gusta vivir en un país tan menos. Así que bueno, ya explicado este tema, llegamos al final de este video. Y para terminarlo como corresponde, me despido con una lata de una parte de nuestra patria. Única, grande y nuestra... ¡Salud! Oh, con su madre la weá mala, weón, no.